día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. De julio, San Lorenzo de Brindis. Evangelio de San Mateo 13, 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar. Y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Nuestro mundo necesita sembradores de palabra, sembradores de esperanza, sembradores de paz. Pero ¿tiene sentido sembrar la palabra cuando una parte muy importante no tendrá oportunidad de dar fruto? La parábola del sembrador tiene muchos aspectos interesantísimos que enseñarnos. En primer lugar, es la forma tan didáctica de enseñar de Jesús. No habla desde las nubes, sino en la realidad que vive y sufre su pueblo. Seguramente hoy nos predicaría Jesús de acuerdo a las circunstancias y a los condicionamientos de cada uno de nosotros. Pero lo más importante es este optimismo, terquedad, dirían algunos, para seguir sembrando esperanza y amor. Ningún campesino que se precie de ciertos conocimientos se sentiría orgulloso de sembrar al estilo que presenta Jesús. Es absurdo sembrar en los caminos, entre piedras, entre espinas, y que solamente una cuarta parte de la semilla caiga en terreno fértil. Pero es más absurdo hacer distinciones a priori sobre quién es tierra fértil y a quién consideramos tierra que no tiene oportunidad de recibir la semilla. Sí, los que van de camino con desilusión y con prisas necesitan la semilla de la esperanza. Es cierto que tienen más dificultad para aceptarla, pero Jesús está dispuesto a hacerse caminante con ellos para que puedan recobrar las ilusiones. Es cierto que hay quienes tienen el corazón de piedra y se endurecen ante cualquier propuesta, pero también es cierto que Jesús los comprende. Y dijo a todos esos que tienen el corazón llenos de penas, que se acerquen a Él, que es manso y humilde de corazón, para que puedan llevar sus cargas. De verdad, es difícil acercarse a quien se torna esquivo y agresivo. Pero Jesús tiene palabras de vida eterna y puede curar todas las heridas. Jesús no es un sembrador conformista, sino que lanza su palabra a todos los corazones y lo hace con ilusión y encuentra frutos donde menos espera. También siembra en la tierra fértil. Lo hace con el mismo cariño que en todas las tierras y allí encuentra muy diferentes respuestas y sus granos dan diferentes cantidades de frutos. Hoy recibimos con apertura de corazón la simiente esperanzadora que siembra en nosotros Jesús. ¿Daremos algún fruto? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.